muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias les vamos a ofrecer la palabra de Antonia Juárez, esta mujer que presuntamente cursaba un embarazo gemelar que fue a dar a luz mediante cesárea el pasado miércoles al Hospital del Este, pero solo allí le entregaron un bebé. Hoy declaró por espacio de más de 3 horas ante la fiscal que entiende en la causa, la doctora Adriana Giannoni. Aseguró que va a llegar hasta las últimas consecuencias para saber qué pasó. Durante más de 3 horas lo hizo ante la fiscal que investiga esta causa. No aceptó resarcimiento económico. Y también vamos a hablar de lo que sucedió ayer en la ciudad de La Plata, en donde Atlético se alzaba con un empate, pero llegó el penal de la polémica en el minuto final del encuentro. 3-2 terminó ganando Estudiantes de La Plata. Hoy hablaremos de este minuto fatal en la ciudad de La Plata. Vamos a estar con el desarrollo de estos y de otros temas a partir de las 8 de la noche. Los esperamos a todos en División Noticias. Gracias.